Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy tenemos una iluminación un poco peculiar, lo sé, estoy probando cosas. Pero lo importante, no es eso, lo importante es que estamos aquí con otro mazo de estándar que creo que ahora mismo es de lo mejorcito. Porque está todo el mundo jugando mazos agresivos, mono blanco, mono verde, gruul. Y esta mono black de control es la respuesta perfecta a todos esos mazos si queréis ganarles por ventaja de cartas absurda y con algunos de los mejores planeswalkers, por no decir prácticamente los únicos planeswalkers buenos del formato, como son la poderosísima profesora Onyx y Lolth, la reina araña. Lolth, la verdad es que yo en un principio no la valoré tan alto como luego efectivamente es mucho mejor de lo que parece, ¿no? Así que bueno. Y Profesor Onyx tres cuartos de lo mismo. Profesor Onyx ya sabíamos que era un Planeswalker muy poderoso, ¿no? Lo que pasa es que ahora, al ser coste 6 es más complicado. De hecho, por eso solamente damos dos copias. Creo que se puede subir hasta tres copias de Profesor Onyx, si os gusta. Quitando cualquier copia random de cualquier cosa. Incluso podéis llevar tres Lolth y tres Profesor Onyx, perfectamente. Bueno, os estaréis preguntando, vale, ¿e Innistrad qué pinta aquí? Pues pinta bastante poco. Innistrad es una colección con un montón de temáticas, una ambientación muy buena, un montón de cartas muy interesantes, realmente poderosas, pero precisamente en este mazo pues no entran muchas de sus cartas. Yo creo que, de hecho, Innistrad se puede interpretar como una colección que tira más hacia lo agro que hacia el control, ¿no? Entonces, claro, en esta mono black control, pues casi no encontramos elementos de Innistrad. Bueno, sí, una de las mejores cartas de Innistrad, Agarre Infernal, ya os comenté. Este removal era, pues, por no decir uno de los mejores removals de todos los tiempos, pues de los últimos tiempos seguro que es uno de los mejores. Por dos, abro 100 instantáneo, destruye cualquier criatura, punto, sin pegas. Bueno, sí que pierdes dos vidas, ese es el problema. Claro, con mazos agresivos no es lo que deseas, pero bueno, aún así sigue siendo tremendamente bueno. Y luego la masacre de gancho carne, es una carta, es un buen removal también, bastante eficiente. Además, en este mazo tiene mucho sentido porque vamos a llevar un montón de criaturas, con lo cual le haremos perder un montón de vidas al rival y al matar las suyas ganamos vidas. Realmente la masacre de gancho carne es muy buena, pero no es un removal, no es una ira de Dios de coste 4. A ver, que sí, que la puedes tirar por coste 4, por coste 3, pero van a hacer muy poquita cosa. Es un removal de coste 4, 5, 6, 7 o por ahí. Y llevo solamente una copia de apoyo porque el verdadero removal masivo de este mazo es Sangre en la Nieve. Y es que estaréis notando que este listado que tenéis aquí delante, que por cierto os dejo debajo del vídeo en la descripción como siempre, exportable de Magic Arena, es un claro heredero este mazo de la Mono Black Control que teníamos ya en estándar 2022, ese estándar transicional entre el estándar del año pasado y el estándar de este año que tanto jugamos también, y de hecho trajimos un mazo muy parecido a este. Se puede jugar con blanco, el mazo cambia un poquito, se puede jugar con blanco, con Tergrid, se puede hacer varias versiones de esta Mono Black Control. A mí la que más me gusta es esta, que creo que es más simple, más directa, que lleva el tema de aprender y lecciones, ¿no? Por eso llevamos cuatro murciélagos y 4 caza de especímenes, más las 7 cartas típicas de banquillo, como ciencias ambientales para buscar tierra, vapores necróticos para criaturas o planeswalkers, fundamentos de aniquilación para cualquier cosa, un par de exhibiciones de mascotas que a partida avanzada te va a dar una presencia en mesa muy fuerte, y en este mazo con tantos planeswalkers y que están empezando a jugarse bastantes planeswalkers, enfrentarse al pasado pues es una buena respuesta contra los planeswalkers del rival y es una buena forma de reanimar los tuyos desde el cementerio, cosa que también hace la propia Sangre en la Nieve, porque como podéis ver todo el mazo lleva este nevado, ¿vale? O sea, no todo, ¿vale? Pero lleva 18 pantanos nevados y 4 refugios anónimos que ganan las partidas, ¿no? He decidido completar el mazo con algunas tierras más versátiles, como son, por ejemplo, Colmena del Ojo Tirano, por tener otra tierra más que además ataca al cementerio, no es tontería. Un Asalto de Agra, que o es tierra o es un buen anticriaturas, y un Despertar de Agaden, que o es tierra o es un buen reanimador para todas estas criaturas. Luego llevamos una de las mejores cartas también que ha salido recientemente en Aventuras en Forgotten Realms, Dungeons and Dragons, la Ghast Hedionda. O mata criaturas pequeñas o te acelera el maná, muy buena. Y Disputa Mortal, digamos que te da 2 cartas casi de gratis en este mazo porque vas a tener muchas cosas que no te importa sacrificarte desde fichas de tesoro a criaturas. Luego además, no sé si la música está sonando muy alta. Bueno, sí, a lo mejor está sonando muy alta. Voy a bajar un poquillo la música, perdonadme. Estaba sonando muy alta, a mí me estaba tronando la cabeza. Bueno, perdonadme, ¿dónde estaba? Estaba aquí. Y por último, la última criatura del mazo que aún no os he comentado es el Comerciante de Puerto Calavera, que es una ventaja de cartas absurda en este mazo, pero que tenemos, por cierto, una carta nueva en Innistrad. Os la voy a buscar porque no recuerdo el nombre, porque como es nueva, pues aún no me sé el nombre. Creo que es infrecuente, poco común, y de coste 2, que creo que podría ir incluso mejor que el Comerciante de Puerto Calavera, que es... No me digas que no tengo ninguna copia de esa carta todavía. Es que todavía no he jugado mucho draft, la verdad. Entonces no tengo todas las cartas de la colección. ¿Dónde está? No lo encuentro. Bueno, ahí han dicho que por 2 es 1-3, que siempre que muera... No sé por qué no me sale.
que siempre que muera una criatura. ¿Era porque es común? No, no puede ser común esa carta, ¿no? ¿Es de coste 2 o es de coste 3? A ver si me estoy equivocando, es de coste 3. Es un 1-3, que siempre que muera una criatura, va a ser de coste 3. Madre mía, qué espesito estoy hoy, ¿eh? Es de coste 3, es de coste 3. Vale, la cuestión es que os iba a decir la comparación, precisamente. Oportunista morbosa, siempre que una o más criaturas mueran, sean del rival, sean tuyas, lo que sea, siempre que mueran, puedes robar una carta, ¿vale? No, robas una carta de forma obligatoria. Y es muy buena esta carta, ¿vale? Porque no tienes ni que pagar maná. Aunque mates una criatura del rival, vas a robar carta. Te matan una criatura, robas carta. Y eso es muy útil. Lo que pasa es que la ventaja del comerciante de Puerto Calavera es que tú eliges cuando sacrificas criaturas o fichas también. Y yo creo que la cosa está ahí, entre la oportunista morbosa y el comerciante. Este es cuando tú quieras, también con fichas de tesoro, y eso le da mucho, mucho valor. Y esto es siempre. Una vez por turno robas una carta. También es cierto que está limitado a una vez por turno. Una vez en tu turno, otra vez en el turno del rival. Pero a cambio no cuesta nada de maná. Yo no sé por qué pensé que era coste 3. Me he flipado, me he flipado. Me he venido demasiado arriba. No es coste 3, obviamente. Sí, o sea, no es coste 2, es coste 3, evidente. Bueno, pues este es el mazo. Súper competente, súper potente ahora mismo. Tiene pairings muy favorables ahora mismo. Casi todos los mazos agro en principio. ¿Querías ganarlos? Vamos a jugarlo en ranked. Vamos a echarnos unas partiditas. Estamos en Diamante 3, creo, ahí al bordecito de Mítico. La verdad es que he jugado muy pocos rankeds este mes. No me ha ido mal, las pocas rankeds que he jugado nos han ido bastante bien. Las habéis visto aquí en el canal casi todas. Y si no las habéis visto aquí en YouTube, las habéis visto en directo, que estoy precisamente a la hora de la publicación de este vídeo. Estoy ahora mismo en directo en Twitch, en twitch.tv/MagicBlockTK, si queréis pasar a verlo. Y bueno, la mano tiene un removal, la ventaja de cartas, un Planeswalker y algo que es brutal, ¿no? Porque es tanto un efecto ira de Dios como además un reanimador del cementerio. O sea que vamos, tenemos una mano que lo tiene más o menos todo. Puede ser una mono verde agresiva. Tenemos respuestas contra esa mono verde agresiva. Pero ojo que la mono verde agresiva no es fácil de ganar, ¿eh? Es uno de los emparejamientos más complicados para este mazo. Se rehace muy fácilmente, ¿vale? O sea, tú le puedes matar los bichos y él vuelve a jugar más y más bichos y no se acaba nunca y es un círculo vicioso. Ahora si nos juega el 4-4 arroya, pues ya estamos en un problema, ¿no? Sí, lo podemos matar, pero vuelve otra vez, ¿no? Al final es muy molesto. Podemos hacer... Ah, es verde roja, es una Gruul. Líder de la feria licántropa, es obviamente su mazo, es una Gruul de licántropos, de hombres lobo, ¿vale? Ahí está, segundo licántropo. Ahora, evidentemente, podríamos jugar Lolth y empezar a funcionar. Lolth. Posiblemente sea una de las mejores opciones ahora mismo, ¿eh? Otra opción es simplemente matar a Tobolar y dejarte de complicaciones. Creo que me la voy a jugar. La voy a jugar con Lolth. Es un pelín forzado porque no tenemos necesidad de meter tanta carnaza ya en mesa desde el principio. Esta Lolth nos la puede matar de muchas maneras, con una chispa o con cualquier cosa. Pero también es que el sangre en la nieve me anima mucho a dejar que él meta criaturas en mesa, que me mate Lolth si puede, y luego hacer sangre en la nieve, recuperar Lolth y otra vez él mismo, ¿no? Entonces, este es justo uno de los emparejamientos que, digamos, más favorable debería ser para ti. La mono verde no, cuidado, la roja verde. Y como se iba a decir, la líder encaja mucho mejor en una mono verde agresiva sin más. ¿Veis? Ahí está, nos mata a Lolth como sabíamos que posiblemente ocurría. Y lo mismo hago un bloqueo con el 1-4 si es que ataca, no va a atacar, supongo, porque tenemos la amenaza del doble bloque o del triple bloque incluso. Naturalista de Kessig. No me gustaría no jugar hechizo en mi turno, porque si no juego hechizo en mi turno, esto se da la vuelta. Lo de nocturno y diurno. Vale, perfecto. Hemos hecho el top deck porque es justo lo que quería robar. Un hechizo. Poder jugar un hechizo este turno para que no se dé la vuelta a Tobolar. Le vamos a forzar al rival a que juegue una criatura más y ya después ya hacemos sangre en la nieve y seguramente game over a partir de ahí. Está perfecto. Esto es justo lo que queríamos ver. Otra criatura más por parte del rival. Tenemos los seis... Vale, dos criaturas más por parte del rival. Este emparejamiento es muy complicado para los mazos agro porque veis, si llena la mesa de criaturas, hacemos esto. Si no la llena de criaturas, estamos cómodos. Así que siempre está, digamos, en buenos problemas nuestro rival. Vale, saca maná. Hasta el final del turno lo tiene. Y yo creo que voy a bloquear con el murciélago. Simplemente lo voy a sacrificar para robar una cartita. Así el rival a lo mejor no se huele que tenemos la ira. Hombre, debería olérselo, la verdad. ¿Qué queremos?
Tenemos un montón de cosas posibles. Yo creo que la exhibición de mascotas, poner tres criaturas en mesa es mucha ventaja de cartas. Si nos da final de turno, sacrificamos la arañita, sangre a nivel Earth, y a partir de ahí, él con una encarta en mano y nosotros en mano, lo mismo incluso se rinde, ¿no? Salvo que tenga una sorpresa que yo no me espero, ¿no? A ver, un carro geodésica es molesto, por ejemplo. Refriega en la venta. Sin response tuyo, refriega. A ver, podríamos matarle en respuesta al bicho, pero es que me... la ira. Vamos a robar carta. Nos hemos robado otra Lolth. La verdad es que la tercera profesora Onyx estaría bastante bien. No vamos a intentar atacar porque esto ya no. Matamos todas las criaturas. Aquí el rival va a conceder porque se queda sin mano y nosotros con una Lolth en mesa. Por el que dirán, voy a poner dos tokens 2-1. Por si juega alguna criatura con prisa, poder bloquearla. Y ya el siguiente turno, si acaso, robamos. Pero fijaos con qué manita, señores. Nos hemos quedado. Se hace de noche. ¿Por qué se ha hecho de noche si no tiene ninguna criatura? No hay ningún permanente en mesa de nocturno ni diurno. Me he quedado un poco catacroker ahí. No sé por qué ha sido esto. Ahora sí vamos a atacar. Y ahora el rival se va a rendir, supongo, cuando hagamos la exhibición de mascotas. Que, como digo, es una presencia en mesa que está nada desdeñable contra un mazo agro como el suyo, ¿no? Si diurno y nocturno funciona, que se queda para siempre, aunque la criatura ya no esté en mesa, no lo sabía. O al ser de día... Ah, vale, a lo mejor es algo que yo no sabía. Primera vez que lo sé, porque yo no había jugado la Innistrad anterior. Y entonces no conocía esa interacción. No sabía que si se hace de día, una vez que ya es de día, se queda para siempre el tema este. Sí, se queda para siempre. Pues no lo sabía. Bueno, vamos a explayarnos, ¿vale? No nos ha dejado explayarnos más y el rival ha decidido rendirse, ¿no? Ante la situación insalvable, ¿no? Para él. Bueno, Gruul agro o Gruul licántropos es tu mejor emparejamiento. Mono white, si no te sale súper rápido y tú tienes alguna criaturilla para bloquear al principio, mono white también es un emparejamiento fácil. A ver qué puede ocurrir que no tengas... El problema es lo que pasa contra mono white, para ellos, para la mono white. Que como tienes muchos chinches... Tienes siempre, desde el primer, segundo turno ya tienes bichillos que pegan uno, aguantan mucho. O aguantan uno, aguantan cuatro incluso, ¿no? De coste tres. Entonces ya enseguida le puedes bloquear, ganar tiempo, ira y se acabó. Pues la mono blanca suele ser un emparejamiento más... Suele ser favorable, ¿vale? Salvo que, joder, no tengas ni un solo bicho tú y él salga como una escopeta, ¿no? Y un tiro ahí disparado a toda velocidad. Mono verde me da más miedo, por ejemplo. Vale, salimos nosotros. Obviamente esta carta es una buena carta, pero fijaos qué mano... No encaja mucho, ¿eh? Me refiero a las tierras, sobre todo. No quiero pagar tres vidas de primeras. Así que vamos a hacer simplemente murciélago. Y vamos a esperar a ver de qué va el mazo del rival. Mira, precisamente puede ser una mono blanca. Aunque es raro que no haya jugado ninguna criatura de primer turno. Extraña bastante, de hecho. ¿Podríamos jugar tierra girada este turno? Porque no le vamos a sacar partido ni a corto ni a medio plazo. Le voy a jugar girada. Es que no sé de qué va su mazo todavía. Yo creo que es una White Winnie. Lo más probable es que sea una White Winnie. Pues no. Azul blanca, ¿veis? Es a lo mejor una azul blanca de control. Parece que sí. Parece que va a ser una azul blanca de control. Por tanto, una cosa fea, fea, ¿eh? Bastante molesta. Voy a atacar. No nos corre prisa el tema del murciélago. Pero sí moraría, sabiendo que es una azul blanca de control, desarrollar la mesa. Lolth es clave en este tipo de emparejamientos, caza de especímenes. ¿Y qué queremos? ¿Es posible que él lleve Teferi? ¿Es posible? ¿Bastante posible que lleve Teferi, de hecho? Esta sería buena contra Teferi. Esta también es, me voy a quedar con él, enfrentarse al pasado porque nos permite matar su posible Teferi, si es que lo lleva. O reanimar nuestro Planeswalker si nos lo contrarresta o nos lo consigue matar. Al ser azul blanca, o lo contrarresta o matarlo... No. Aquí echo de menos no tener una ficha de tesoro adicional de la Ghast Hedionda. Yo creo que voy a atacar con estas dos. Simplemente seguimos atacando a ver si bloquea. Puede que bloquee al 1-1 o puede que no bloquee nada. Bloquea al 1-1, perfecto. Me dejo la Ghast Hedionda porque si yo ataco él no me la va a bloquear nunca la Ghast Hedionda. Y así le dejo... O sea, él no va a atacar tampoco, ¿vale? O sea, es decir... No va a hacer que la gaste de nos dé ventaja, ¿no? Esta carta es buena, ¿eh? A ver qué se descarta, a ver de qué va el mazo del rival, porque aún no lo sabemos realmente, ¿vale?
No, no está en el metajuego azul-blanco. Yo sé que azul-blanco acabará explotando porque es un... Con Teferi puede ser muy buena y se ha descartado un CBI a venir y otra restauración fiel. No da ventaja de cartas, pierdes una carta por el proceso, pero si generas buenas sinergias de cementerio, no me extrañaría que acabásemos viendo un pantano, ¿eh? A ver, yo creo altamente probable que el rival tenga un contrahechizo y que nos contrareste LOL. ¿Sabéis lo que pasa? Que tenemos virtualmente tres Planeswalkers en mano. Entonces, vamos a ver si tiene counters. ¿Que lo tiene? Pues el siguiente turno Profesor Onyx. ¿Que lo tiene otra vez? Pues en el siguiente turno enfrentarse al pasado y reanimamos otra vez un Planeswalker. Veamos, seis Planeswalkers. Luego además tenemos, o sea, es como si llevásemos siete, ¿no? Y mucha ventaja de cartas. Y además las cuatro Iras de Dios, ¿no? La Ira de Dios Negra esta que reanima el cementerio. O sea, tenemos como si llevásemos ahora mismo 11 Planeswalkers en el mazo. Les ha descartado... Bueno, tiene un montón de cartas. Es un mazo de retrospectiva. Muy original el mazo del rival. Muy valiente, por cierto. Y aquí... podríamos empezar a robar cartas. Seguramente sea lo más inteligente. Al ser un emparejamiento de control, la ventaja de cartas seguramente sea la que dictamine quién gana esta partida. Nos destruyó el Ulf, lo cual significa que hemos, con esto, hemos robado... Bueno, hemos investigado. Hemos robado una carta, hemos hecho lo correcto al robar y profetiza. Falta el segundo azul. ¿Por qué lo digo? Porque esta carta profetizada puede ser una epifanía de Alrund. El rival lleva unas fundas del color rojo para despistar. Puede ser una epifanía de Alrund. Es una epifanía de Alrund seguro. Porque si fuese se veía venir para contrarrestar, o incluso si fuese la de robar dos cartas, se habría quedado enderezado. Pero como está buscando el segundo mana azul para esta epifanía de Alrund, no lo ha hecho. Entonces, aquí nos ha dado una información bastante valiosa a nuestro rival. Es un buen momento para la profesora Onyx. Hacemos el más uno. Y de estas cartas, supongo que el murciélago es la carta más valiosa, ¿no? Ojo que con profesora Onyx no voy a atacar. Porque si es una epifanía de Alrun, va a poner dos tokens voladores 1-1, va a empezar a atacar a la profesora Onyx. Y no quiero que eso ocurra. Y me lo estoy oliendo, ¿vale? Me estoy oliendo a la epifanía de Alrun. Además, ya tiene. No tiene 6 de mana todavía, pero claro, la tiene profetizada, por tanto puede jugarla. Encontró el segundo mana azul que estaba buscando, como se estaba comentando. Aquí podríamos empezar a atacar incluso con los ánimos. De hecho, vamos a robar primero. No lo voy a hacer. Le vamos a decir que no puede ganar esta partida. Y yo creo que voy a atacar con las dos criaturas a ver qué es lo que hace él. Posible que bloquee a la gaste de onda. Tiene 26 vidas, ¿eh? O sea, es que como ha jugado tantas restauraciones fieles... Vaya, qué mala suerte esta partida, porque puede durar media hora esta partida perfectamente. Obviamente ponemos ficha de tesoro, porque el contador -1/-1 no se lo puedes poner a tus criaturas. Siempre sería gracioso, ¿verdad? Pero podemos seguir murciélagueando a nuestro rival. Es lo que vamos a hacer. Él también se va a dequear bastante. Le quedan 41 cartas. Hemos robado nosotros muchas más cartas que él. Y bueno, pues nada, perfecto. Yo creo que si hay un dequeo en esta partida vamos a ser nosotros. Esto dequea de 3 en 3 esta profesora Onyx. Bueno, por cierto, la pérdida de cartas de restauración fiel se recupera cuando la juegas con la retrospectiva. Porque ahí no pierdes cartas. Y bueno... Al final en conjunto sí que has perdido una carta, pero has robado 4, descartado 4, ¿no? Tiene muchas vidas. No sé cómo vamos a ganar la partida, porque nos va a costar mucho, mucho, mucho tiempo a nosotros, dado que nuestros ataques son muy pequeñitos, ¿no? De momento el cementerio no ha descartado nada que tenga una... Bueno, sí, esto tiene retrospectiva. Sí, esto es muy bueno, de hecho, por cierto, jugado desde el cementerio. Nos rompe un anónimo... Vale. O sea que no ha encontrado su séptima, la doy por hecho. Para hacer esa epifanía de Alrund de la que hablo todo el rato, ni tampoco la lluvia de recuerdo. Me habría gustado mucho tener en mesa la tierra, el cubil este. No sé si sacrifica. Bueno, vamos a robar carta con la... Está claro. Ah, bueno, y ojo que llegamos a la definitiva de la profesora Onyx, no lo había pensado. Voy a robar otras dos. Es que claro, no había pensado que esa profesora Onyx... Dejo los tres murciélagos vivos, porque a lo mejor hasta incluso ganamos la partida con ellos, no sé.
Van pegando muy poquito. Ojo, la profesora Onix y sus drenar vida de 2. No voy a atacar de momento con refugio anónimo. A ver si nos va a hacer naufragio consumado. Pues otro más uno, ¿eh? Ya tiene 8. El siguiente turno hacemos la definitiva. Esta es la que yo quería. He jugado tierra, ¿verdad? He precipitado al jugar a tierra. No tenía que haber jugado tierra de turno. Os lo he comentado además y aún así he jugado tierra de turno. Fallo por mí. Mal por mí. Tenemos en el cementerio una Lolth. Podríamos también jugar a reanimarla. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque si no hace nada, hacemos el menos 8. Oh, además, lo haría el menos 8. Porque luego jugamos otra profesora Onix y ya está. Nos quedamos igual. Es que si no, esta partida no se va a acabar nunca. Podemos matarnos un murciélago simplemente para... para buscar algo más en el cementerio. Ahora sí, voy a jugar la colmena del ojo tirano. Voy a hacer el menos 8. Vamos a atacar primero. No somos letales, pero casi. Quizás deberíamos atacar con el refugio anónimo incluso. Vamos a ver qué es lo que hace el rival. La verdad es que está siendo una partida muy extraña. Su mazo es un Azorius de control que no hace nada. Tiene una carta profetizada. Quizás lo que más me pueda preocupar. Quizás tendríamos que haber atacado incluso con el refugio anónimo. Hago el menos 8 porque, como digo, si es que tenemos otra profesora Onix en mano, el sangre en la nieve para recuperarla y el enfrentarse al pasado para recuperarla. Podemos hacer lo que queramos. Tiene dos cartas en mano, ¿vale? Se descarta un considerar y la otra era... si se descarta y luego, ¿cuántas vidas pierde? Creo que pierde... serían 18, ¿no? Ah, no. Ha perdido 16 vidas. 16 vidas, ¿no? ¿Puede ser? ¿Vale? Quizás tendríamos que haber atacado con el refugio anónimo. No pasa nada. Bueno, tres cartas en mano. Venga, vamos a ver cómo se gasta ese counter. Es lo que hay. No, roba en respuesta. O sea que no tenía contrahechizo. Mira siete cartas, ¿no? Con esta carta. ¿Volvemos a robar o qué? Me quedan 27 cartas en el cementerio, ¿eh? ¿Tenemos anticriaturas? Tenemos anticriaturas de sobra. Voy a quedarme la tierra que pega. Y también lo que os estaba comentando. Le quedan 5 de vida, ¿vale? Solo con que lance 3 hechizos, ya la profesora Onix gana esta partida ya solita. Nos han quedado 28 cartas en el mazo y aún así. Ya el 31, ¿eh? Ojo, él también se ha quedado muchísimo. Bueno, pues vamos a ver qué tiene. No podemos hacer nada contra eso. Sube a 9. El Ruinas Car, que no está mal. No vamos a hacer esto, no merece la pena. Solamente por jugar hechizo, quiero decir, y hacer un drenar vida de 2, no nos merece la pena. Nosotros aquí hacemos un millón de cosas. De hecho, le quedan 9 vidas. Ficha de tesoro por aquí. Vale, adivinamos, o sea, mejor dicho, aprendemos 3 veces. Son 3 hechizos. Son 6 de daño solo con la profesora Onix. Van a ser, yo creo que unas ciencias naturales. Hombre, deberíamos pillar, si fuésemos inteligentes, las exhibiciones de mascotas. Dos ciencias naturales, ¿vale? Considera, pegamos de 4, 3, 7, más la profesora Onix, letal. Creo que tenemos mana suficiente. No lo he contado, pero doy por hecho que tenemos mana suficiente. Por ahí va el refugio, salvo que tenga un anticriaturas con esos 3 de mana. Puede ser que tenga algo, no sé. Vamos a verlo. ¿Nos llega? Espérate, sí nos llega, pero no me gires mal. Welcome to Magic Arena. Me lo ha girado mal. En lugar de sacrificar, tendría que haber hecho yo manualmente. Es que estas cosas... tendría yo que haber sacrificado manualmente una ficha de tesoro para dar el mana y no me habría girado el refugio anónimo. Nos regresa a la mano
la profesora Onyx. Vamos a dejarla hacer. Vamos a dejarle hacerlo, no pasa nada, porque es imposible que gane ya la partida él. Llegamos solamente de 3, se queda 6. Vamos a meter en mesa otro refugio anónimo más. No estoy muy por la labor de tirar las ciencias ambientales ahora. Así que esperamos. Siguiente, nos tenemos que descartar de 3 cartas. 1, 2, 3. 3 pantanos. A ver, el siguiente turno... Joder, maldito Magic Arena. Cómo me has troleado. Podría haberlo hecho yo con cuidado. Haberlo hecho yo con control. Literalmente con el control del Magic Arena para que no me girasen mal las tierras. Pero he dado por hecho que lo iba a hacer bien. Ingenuo de mí. Epic fail. Vale, profetiza. No han jugado Epifanías de Alrun, lo cual es bastante raro, ¿eh? No hemos robado tierra tampoco. A ver, vamos a activar esto. Vamos a ver si está viendo la lía. Ojo, que no tenemos tierras nevadas suficientes. Así que nos falta uno de daño para ganar esta partida. Pero bueno, no importa. ¿Tiene otra carta del cementerio? Creo que no, ¿no? No, tiene una carta profetizada y ya está. Podemos exiliar cualquier cosa que no importa, ¿no? Vale, voy a hacer ciencias ambientales en la segunda fase principal para buscar un pantano. Quedan muy pocos pantanos en el mazo y así jugamos tierra de turno también. Y listo, bueno, pues tiene una carta en mano, otra profetizada, que no sabemos qué será. Le queda uno de vida y tenemos tres tierras que atacan. Bueno, le quedan tres de vida, seguimos teniendo daño letal de cualquier manera. Pues Magic Arena, Magic Arena. Vale, se ha descartado otra lluvia de recuerdos, tiene la recuperación, la restauración, y ya se suicida. Acaba de decirnos que pierde la partida, ¿vale? Al jugar esta carta se ha girado completo y le hemos ganado. Wow, al final esta partida se ha alargado, pero los emparejamientos de control son siempre así muy largos. Sin embargo, molan muchísimo, porque son batallas que sabes, tienes la certeza de que a largo plazo estas batallas las vas a acabar ganando tú siempre. Son batallas que siempre acabas ganando, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu ventaja de cartas es absurda, porque llevas más Planeswalkers y mejores que los rivales. Así que bueno, no sé cómo lo veis, pero el mazo de estándar 2022 sigue siendo totalmente viable, sigue siendo excelente y yo creo que una de las cartas que ayuda muchísimo, aunque Innistrad tiene muy poco impacto ahora mismo en este mazo, creo que una de las cartas que ha hecho que este mazo pegue un salto de calidad enorme es el acceso a un removal tan eficiente, tan barato y tan asequible para este mazo como es el Agarre Infernal. Así que bueno, nada más, pedazo de mazo, espero que el vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.